porque nosotros nadie hemos vendido. Ahora el hambre los hizo venir a vender. Porque hemos de la cama a la silla, de la silla a la cama. No hemos salido a ganar los centavitos para la comida. Y el hambre nos hizo venir a vender. Y yo en realidad pues ya tengo necesidad también como muchos, como muchas personas. Porque dependemos de la ventecita, pues no tenemos ninguna ayuda, ninguna entrada. Miedo sí tenemos de esta enfermedad, porque así como le puede ocasionar a uno, también a muchas personas, ¿verdad? Eso sí tengo miedo, pero tampoco, no puedo estar tanto encerrada en la casa, ¿verdad? Sin venir a trabajar también para ganar para los frijolitos. Abuelada, jugo gaseoso le doy. Está calmado, pero ahí vamos, poquito a poco, va. O sea, para sacar algo ahí, pues, para el sustento, va. ¡Lleve los mangos, lleve los pipiones! Bueno, nos encontramos en Agencia Banco Hipotecario Santa Ana, atendiendo lo que es los pagos de subsidios. Aproximadamente estamos atendiendo de unas 500 a 600 personas que son beneficiarias de su subsidio. Del banco, pues recuérdense que nos debemos al pueblo, sabemos que las colas están duras, que el sol está fuerte, pues igual la gente tiene necesidad, hay gente que ha venido sin agua, pues el banco ha tomado a bien pues darles ayuda para que se hidraten y aguantemos un poco mejor la cola, ¿verdad? La necesidad se percibe sobre todo entre quienes generan ingresos con lo que venden a diario. Muchos están preocupados por la comida que deben llevar a sus hogares a pesar de las restricciones de la cuarentena domiciliar obligatoria. Sin embargo, aún en medio de los desafíos, nace la inventiva y pensamientos diferenciadores de personas solidarias que retan la realidad. Mi nombre es Giovanni Contreras y pues estamos encerrados como familia, pero dando un granito de ayuda a las personas. Yo más que todo, o sea, de las personas que vos me dijiste, de lo que venden en el día, de eso es para comer, o sea, son las personas que más que todo van focalizadas a la ayuda, ¿verdad? Porque ahorita no pueden trabajar, pues, y ya que sabemos algunos que podemos donar un poquito, a ellos les estamos ayudando. Ahorita lo que estamos haciendo es matando dos pájaros de un tiro, ayudamos a la persona que vende las canastas y de un solo, o sea, las donamos y así dos personas salen como beneficiadas, digamos. ¿Y por qué no donar cada fin de semana, digamos, 10, 20 dólares? Si todos hiciéramos eso, creo que quitaríamos un poco la pobreza, ¿verdad? Porque, o sea, a veces le dejamos todo a los políticos, que ellos tienen que hacer todo, pero, o sea, si cada uno donáramos un poquito cada fin de semana, o sea, nosotros empezaríamos por cambiar el país, ¿no? Las canastas traen 2 libras de arroz, 2 libras de azúcar, 2 libras de frijol, 3 paquetes de espagueti, 1 bolsa de aceite. Fíjate que empezó más que todo por las publicaciones de otras personas. Y yo ahí fue que publiqué que, o sea, cada cierto tiempo iba a estar donando una canasta. Y a varias personas pensaron que era para, como lo típico, para hacerse famoso, cosas así, pero gracias a Dios a esa publicación fue que personas me empezaron a donar, a decirme que me querían ayudar. Empezamos a darnos cuenta de familias que, de escasos recursos que necesitaban ayuda. Y así fue que empezó todo. Yo más que todo me he centrado en focalizar las familias, ancianos, niños, gente con discapacidad y cosas así, y a ellos se les lleva la ayuda. Ahorita vamos ya a entregar la primer canasta. Es una persona con discapacidad que hace como 2 años le cayó una enfermedad y quedó en silla de ruedas y sale a vender
en la silla de ruedas, dulces, pan. Y ahorita por todo eso no puede estar vendiendo, ¿verdad? Y por eso le vamos a ir a entregar la primer canasta. Igual siempre tenemos que ir protegidos con guantes, alcohol gel, para estarnos siempre desinfectando cuando las entregamos. Y así empieza Giovanni su día, ayudando a quien le escribe en redes sociales. Hasta el momento ya lleva alrededor de 100 familias beneficiadas. Sin duda, todos están agradecidos. ¿Estamos bien? ¿Víctor, va? Sí, sí, sí. La abuela me dijo que te conocía. Ah, de verdad. Ah, la abuela me dijo. ¿Crees que te la puedes llevar, doctor? Sí, sí. Vale, $5. Son para otros gastos ahí que tengamos. Está bueno, sí. Dios te bendiga. Dios le bendiga, muchas gracias. Ahí estamos, cualquier cosa. Sí, sí, está bueno. Vamos. Muchas gracias, Dios le bendiga, le multiplique. Y ahí me saluda, hermana Rosa. Pues sí, yo le digo. Gracias. Bueno. No mucha gente anda haciendo esto y él lo hace de corazón y solo lo único que le puedo decir es que Dios lo bendiga, le multiplique, que cuide y bendiga a Dios, su familia. Yo soy vendedor ambulante y desde que empezó esto yo ya no he salido y pues gracias a Dios con esta ayuda ya tengo para mi familia. Ahorita vamos para el siguiente destino, a esa persona no la conozco, me pasaron el contacto pero igual me dijeron que no está trabajando debido a esto, ya tiene más de un mes de no estar trabajando, ya no tiene provisiones con la familia. Creo que una colonia que se llama La Dalia. Nada pues, pero me agradezco un montón, me va a servir bien mucho. Te voy a dar $25 que es para otro gastito que vos tengas. Está bien, yo lo multiplique esto hoy. Vamos ahí, brother. Es una ayuda que pues muchos necesitamos, ¿verdad? Que lastimosamente vivimos del diario vivir, ¿verdad? Valga la redundancia. Y pues con esta emergencia ya no podemos rebuscarnos y tenemos familia. Pues en mi caso, yo tengo dos hijas y mi esposa que están a cargo mío. Y a veces uno pues sí dice, ¿cómo le voy a hacer, va? Pero allá está un Dios que siempre pone personas. Allá está un Dios que siempre pone personas. Pues, y aquí ya llegó la bendición, gracias a Dios. Ah, yo pichinguitas recojo, hijo, para comprar mis comiditas, porque yo no tengo nadie. Solita yo, con mi esposa. Ahorita que fuimos a dejar una canasta, una señora, una ancianita se acercó, que ella recogía botellas y todo eso, y pues obviamente nos partió el corazón, y le dimos una canasta. Ahorita vamos a ir a entregar 3 canastas a otra persona que también anda ayudando, que le hacían falta unas canastas para familias que ya tenía, que él les había dicho que les iba a ayudar. No conocía a esta persona, me contactó por las publicaciones que yo he hecho, de que mandamos ayudando a las personas, él me contactó y yo vi que puso él que le hacían falta canastas y pues yo tenía un par ahí que todavía no sabía quién repartírselas y se las vamos a dar a él para que él se las dé a las familias que ya tenía. Creo que de varios que al menos andamos haciendo estas cosas, tal vez cambie el pensar de otras personas, pues, y también empiezan a ayudar porque, o sea, las buenas acciones incentivan a que otras personas también hagan buenas acciones. Eso sí es. Está bien, entonces ahí me avisa cuando ya venga para yo salir y encontrar. Ella es una mamá soltera que tiene 3 hijos, que está sin trabajo igual, y después vamos a ir a dejarle a ella. Es la siguiente entrega que hay. Ahorita estamos esperando al que le vamos a ayudar con 3 canastas para la familia que él ya tiene, que él también anda ayudando. Gracias por el apoyo que nos está dando. Estamos. Cállate que hago la publicación yo y se me... La gente me empezaba a escribir, mire, yo también necesito ayuda. Y de 14 que tenía disponible, de 12 que tenía disponible para este día, se me hicieron 18 y hasta ahorita con esta bendición yo puedo bendecir a 25 personas más. Hombre, porque la gente me está yendo ayudando ahí todo. La verdad que te felicito por lo que vos estás haciendo, la verdad que espero que todas las personas que vean esto
tomen el ejemplo de él y el que andamos haciendo todo, porque la verdad que ahorita es tiempo de no de poner en lugar del otro. Así que Dios te bendiga, mi hermano. Dios bendiga a todas las personas que están haciendo esto, y esto va para buenas manos también. Dios les bendiga. Como le digo a Giovanni, esto nació, yo no soy, mucha gente piensa que yo ando a través de un partido político o algo, pero nada que ver, sino que simplemente estoy agradecido con Dios por todo lo que Dios me ha dado, y como la palabra dice, ¿verdad?, que hay que ayudar al pobre, entonces es lo que yo estoy haciendo, y la verdad que es una fundación, lo mío es un deseo hacer de mi fundación, y en eso estoy con unos amigos queriendo formar la fundación, pero por el momento lo estoy haciendo más con ayuda, con fondos propios y con ayuda de gente que, de amigos de Estados Unidos y gente de acá, de cerca de... Si gusta, explíqueme más o menos por dónde es que me va a estar esperando para entregar la canasta. Ahorita vamos ya para donde la mamá soltera, a entregársela. Agradecida con Dios por poner buenas personas y le agradezco mucho, oiga. Ahorita vamos a entregar otra canasta a una familia que me contactó, que conoce a un muchacho que es bien de escasos recursos, y ellos le van a llevar comida, y ya con la canasta ya le arman un paquete más completo para llevárselo. De eso se trata, digamos, que alguien me contacte y conoce a alguien que también tiene necesidad, yo le entrego las canastas para que ellos puedan hacerle llegar las canastas también a las personas esas. Ahorita ya estamos como a 2 cuadras. Ahorita ya terminamos las entregas de la mañana y gracias a Dios las personas se les notó en la cara que estaban alegres. Y en la tarde tenemos un par de entregas más, así que ahorita ya vamos para la casa ya a almorzar. Él dejó la rutina de la cuarentena y tomó sus redes sociales como una herramienta para superarla. Su satisfacción es grande al saber que colabora con la necesidad del otro. Sin duda, la misma dimensión tienen sus expectativas. Asegura que quiere crear una fundación conformada por donantes de $5 semanales. Según sus cálculos, con 100 donantes influirían en la vida de 50 familias por semana.